Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua, y tenemos el gusto y el placer de tener por acá a nuestra estimada Erika Fricke. Ella es de Ayurveda Marma Spa. Con ella vamos a platicar un poquito sobre estilo de vida saludable para que usted ponga mucha atención y también aplique esto en su vida y que mejore la cotidianidad de ella. Buenos días, Erika, un gusto. Hola, muy buen día, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los televidentes. Bueno, hoy venimos a hablar los estilos de vida. Primero, saber que los estilos de vida son parte de nuestras actividades que incorporamos consciente o inconscientemente. Sí. Tal vez cuando éramos pequeños oíamos hablar de que este tiene un estilo de vida que es demasiado austero o demasiado gastón. Eran así como los términos más populares. Pero ahora se ha venido como afinando el término en estos nuevos contextos de vida. Y el estilo de vida trasciende a que si una persona es austera o no austera, sino que va más ahora a nuestra propia calidad de vida, cómo nosotros aprendemos a cuidarnos. Y hay estilos de vida que son muy destructivos o autodestructivos, y hay estilos de vida que nos ayudan a construirnos una salud mucho más permanente y duradera. Interesante, porque obviamente es importante el saber de que en base a cómo yo vivo, o vivo más o vivo menos, o vivo enfermo o no vivo enfermo. Sí. ¿Esto cómo lo podemos lograr? Sí, el estilo de vida comienza desde lo que nosotros estamos pensando, que todo lo que nosotros vemos es una impresión mental. Todo lo que vemos en esta mesa, lo que estamos viendo en la calle, los vehículos, y todas esas impresiones son las que comienza a registrar el cerebro. Y el cerebro, como es tan inteligente, él no hace ninguna diferenciación si esto es real o no es real. Y lo que vemos puede traernos miedo, dolor, incertidumbre, alegrías, cualquier tipo de emociones y de sentimientos. Entonces, primero es un estilo de vida estar consciente de lo que nosotros dejamos entrar a nuestra vida de manera mental. Ese es el primer, digamos, paso, cuando tomamos esa conciencia, y luego convertir eso en hábitos que puedan ayudarnos a mantener una salud permanente. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, sé que he tenido tendencias a tener gastritis o algún tipo de problema, pues obviamente que alimentos que me afecten mi sistema digestivo los debo que ir evitando. Sin embargo, muchas veces es que esto es rico, esto no lo puedo dejar de comer, es que cualquier excusa para volver a entrar en esas prácticas que nos están trayendo esa mala salud. Entonces, el estilo de vida saludable consiste en tomar conciencia que aquello que nos hace daño, tenemos que aprender a distanciarlo de nuestras prácticas, ya sea a nivel de alimentación, ya sea a nivel de pensamiento, que a veces son pensamientos recurrentes de miedo, de incertidumbre, y todo eso va haciendo mella en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. ¿El estilo de vida saludable, Erika, es hábito o es mecánico? Buena pregunta. Debe ser un hábito. Tiene que ser un hábito consciente. Sin embargo, se vuelve demasiado mecánico. Por ejemplo, lavarnos los dientes todos los días viene siendo casi una práctica mecánica porque la venimos adquiriendo desde muy pequeño. Sí. Eso no significa que podamos ir incorporando otros hábitos que pueden convertirse en algo mecánico o automático para que nos permita tener una vida saludable. El tema de la alimentación, y yo me focalizo mucho en eso, tiene que ver con un buen estilo de vida. A veces comemos solo comida chatarra y eso nos perjudica. Tomemos conciencia tanto para nosotros como para los hijos. Debemos aprender a seleccionar qué alimentos nos ayudan y qué alimentos tenemos que ir alejándolo. Pero si a mi vecino no le pasa nada cuando come chancho con chancho frito, ok, pero el vecino tiene otro organismo. Mi organismo no lo tolera, no lo procesa. Por lo tanto, tengo que aprender a manejarme con ese estilo de vida. Y algo muy importante sobre el estilo de vida es que el estilo de vida no es que solo las personas que tienen ciertas condiciones económicas pueden adquirirlo. El estilo de vida es para todos. Con cosas muy sencillas, muy simples, podemos hacer ese cambio que nos va a ayudar a tener mayor longevidad, mayor calidad en nuestra propia salud. Muchas veces, para cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, tenemos que pasar por una situación muy difícil para poder entender que tenemos que alimentarnos más sano, hacer ejercicio, el tomar más agua. Sí. Decías vos al inicio
El hecho es que entra acá. Sí. Entonces, el filtrar lo que yo quiero quedarme y lo que no quiero que se quede, desecharlo. Eso es siempre, lo acabas de decir, no es algo, puede ser hábito, pero también es mecánico, pero algo que uno ya lo va haciendo parte de su día, sí. Como cuando uno ya tiene ese proceso. Ahora, ¿qué hace que yo me mantenga en ese proceso? Que yo pueda mantenerme en una vida saludable. Sí, una de las, digamos, de los mecanismos que nos ayudan a mantener esa calidad de vida o esos estilos de vida, que los podemos ver solamente cuando en el tiempo están dando los resultados, es que nosotros, primero la conciencia, es fundamental tener conciencia de lo que sí quiero y lo que no quiero. Correcto. Porque no tenemos conciencia muchas veces ni siquiera de lo que queremos, ni cómo lo queremos. Yo vuelvo al tema de las impresiones mentales, eso debemos aprenderlo a cuidar muy bien. Nosotros en nuestros talleres que ofrecemos sobre estilos de vida saludables, introducimos un poco ese tema porque pensamos que no, la mente es aparte a nuestro cuerpo y es que están súper vinculadas. ¿Y cómo hacer para que se vuelva un hábito saludable? Primero ver que hay resultados, pero no los vamos a ver ni al primero ni al segundo día. Sí. Es decir, si yo comienzo, ustedes podrán ver ahora imágenes, a caminar todos los días, en el primer día me sentiré rico, muy victoriosa porque logré hacer algo que quería. Pero puede ser que el segundo y el tercer día esté tan cansada por una jornada de trabajo que ya no me estimula en levantarme temprano para salir a caminar. ¿Qué hacer? Ahí es la pregunta para hacer sostenible en el tiempo esos hábitos. Pues principalmente tomar conciencia, repito, la conciencia es lo primero, de que ese hábito de mediano a largo plazo va a ser en mí, en mi salud y en mi forma de ver la vida, mejores resultados de como antes yo lo hacía, pero es un proceso. Temas como, por ejemplo, decir esto sí como y esto no como, esto me ayuda, esto no me ayuda, también es un asunto de opción, de conciencia de lo que sí puedo ingerir y me va a ayudar a nutrirme y qué es lo que no me puede ayudar, más bien me va a perjudicar. El ser responsable y el ser obediente es importante. El ser responsable y ser coherente, porque muchas veces igual, no comas dulce, no hagas esto, y nosotros por otro lado nos estamos echando nuestros buenos tragos o cervezas que también llevan dulce, que también nos traen ciertos problemas en nuestra salud. Y claro, los hijos ven una cosa, oyen una cosa, pero ven otra. Entonces esa coherencia es importante también para transmitirlas a los hijos. O a veces queremos calmar a los hijos dándole dulce, o dando a que pasen jugando todo un día con equipos, qué sé yo, cibernéticos, pero la idea es que los niños también vayan registrando impresiones que le ayudan a construir buenos hábitos, como salir a caminar, como jugar, como estirarse, como lavarse los dientes, como comer temprano, como decir no hasta determinada hora para no ingerir después de ciertas horas de la noche porque son perjudiciales también. El estómago tiene su proceso de digestión y tenemos que respetar esos procesos de digestión porque si no después, mediano a largo plazo, va a colapsar. Erika, ¿cómo se pueden contactar a Ayurveda Marma Spa? Bueno, estamos ubicados en carretera Masaya, en el kilómetro 15.6. Nuestro número es el 8372-7752 y síganos por las redes como Ayurveda Salud y Bienestar. Muchas gracias por habernos acompañado, hablando un poquito acerca de ello, las vidas saludables, el poder tener obviamente un mejor estilo de vida y que podamos aplicarlo día a día para poder ser consciente y poder disfrutar de nuestra vida. Tomamos una pausa, venimos con más del programa. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.